confiaron en sus ruinas madres. Sus templos, su precisión y exactitud de las obras de sus ancestros. Existe un municipio en Yucatán llamado Canacín. Mejor conocido como la capital mundial del Manuco. Aquí nació quien hoy en día representa un emblema de lucha y sacrificio, de entrega, de pasión, de unidad y de talento. Justamente donde estamos aquí, en este lugar, tuvieron muchos años.
Thank you.
Pobrecito del buey,
A bailar a toda la República Mexicana, especialmente al Estado de Yucatán. Es un tema del profesor Luis Alberto Domínguez Rey. Se baila sabroso y con esa la mano también para toda la raza que está laborando en la Unión Americana, sobre todo por el Estado allá de Los Ángeles, ahí por la zona de Los Ángeles, por el condado ese, para todos ellos, mucho cariño. Esto es profesor de Felca. Y se toma su pico como a rayas.
Viendo nada más, agarren pareja, bailen con nosotros a disfrutar en ese ritmo, maestro. Es correcto, ya lo dijo, conejito. Sí, sí, gracias, sí. Ay, sí, me veo, sí. Muy bien hablado, conejito. Es que te dio pena. La canción que les voy a cantar en este momento, se la voy a cantar con todo respeto para las personas, para todos, no para los caballeros. Aclaro, esta canción me la compuse a mí mismo. Me tocó vivir en su momento cuando recién me casé con papá suegro y mamá suegra. ¿Cómo? Puta, hasta 5 veces cobro. La neta, en serio. De verdad. Profesores, con todo respeto. Pero ojalá, ojalá y paren la oreja porque mi vida ya es muy cómodo porque no pago una renta, quita todo lo que quiere y pasó a sostener y se preocupa. Pero cuando pasa el tiempo te das cuenta que no eres dueño de nada, ¿vale? Pero ni de la ropa, porque creo que la vieja te la compra. Pero bueno, seguimos la grasa, vamos a bailar la rica, dice. We'll be right back.
marido. No hago caso, me quedo en casa. Pero pasa suelta y tal. No te avise mucho a la plaza. Porque si no es caballero, que se va de casa. Porque si no es caballero, te lo juro que se va de casa. Thank you.
gracias. Bueno, vamos a tocar una nota rápida. Pero esa canción se la quiero dedicar para todos aquellos chicos, para todos aquellos pequeños y grandes soñadores que siempre han luchado por, bueno, han peleado por sus sueños. Y es importante estar peleando por lo que te gusta. Por ejemplo, yo vendía paletas en mi carrito, pero yo no soñaba ser paletero. Yo soñaba ser, que sabe que eso era cariño. Y yo solo pedía al maestro y no te escucha. No es cuando tú quieres todo ese tiempo. Me ha dado la oportunidad de que a través de las paletas, porque muchos se reían de mi oficio, se burlaban de lo que yo era, pero en serio les digo que no se preocupen por lo que eres, si eres vendedor de tacos, si eres barrendero, si eres salvadiente. Deja que hable, nadie tiene derecho a maltratarte y a decirle y matarle los sueños a nadie, ¿vale? Esta es la historia del paleto, donde José Juan Hernández se llama así. ¡Mi tacto, profesor! We'll be right back.
para mi piel. Tenemos a la venta la paletienda, donde tenemos cachuchas, tenemos playeras, tenemos camisas, tenemos cordón. Bueno, se acabaron los cordones, no se acabaron, porque tienen que acabar y andar. Sí, se acabaron. Esta canción, con mucho cariño, tenemos un tema que está sonando por toda la República Mexicana. Gracias a ustedes, a mí, enseñado el último tramo, profesores, dice. Thank you.
Llena, profesores. Ustedes no lo ven, pero acá menos, pero aquí yo contemplo todo. Bienvenidos, impresionante Expo. Gracias por tanto cariño. Nos están haciendo servicio musicalmente
allá también a los hermanos de la marca, un fuerte abrazo. Valente y la marca están haciendo bailar a todos grupos. A ver, profesores, la foto testigo, me levantan las dos manos, todo el mundo con las manos arriba, profesores, por favor. A la una, profesores, a las dos, las manos arriba, profesores. Muy bien, ahí está. Yo les prometo que varios de ustedes al rato, cuando abran su celular, la neta, que puta, yo estuve ahí tomando. Y otros se van a expresar de esa manera. Ay, hasta te lo dije, coño, te lo dije. Es la neta. Pero no se pusiste ni pudiste en el celular, que tú te estás diciendo perdón, pero nada. Hay un tema que se ve hace 30 años casi, profesor. Su tema, bueno, la cantante de la vida, pero tío. La vuelvo a grabar. La flor del fantasma.
¿Qué? ¿Repítame el timbal? Repítame el timbal. ¿Es la que estamos, profesor? Sí. Pero la canción que les voy a cantar, bueno, no les voy a cantar una canción, les voy a cantar varias. Este que ocurrí, lo grabé cuando me dieron la oportunidad de grabar mi primer disco con Los Pica Pica. Ay, profesores, se llama así. Vámonos de fiesta. En la noche está de buena, vámonos de fiesta, no te gusta mancha, vámonos de rumba, tomba, que vámonos ya. Presten atención, señores, lo que es la llamada.
rumba tumba que vas a gozar. Yo me voy.
de reggae con todos ustedes. Hoy les invitamos a pasar a la palentienga para que se asustan de recuerdo de este bello baile. Nos dejamos ahí enfrente con los grandes amigos del grupo La Marca. Muchísimas gracias, profesores. Los atiendo en la parte de atrás con una fotografía. Los